fuck out of bed, bitch. Go. Get up, and then they got gold thumb. Gotta wake up, bitch, get up. Get up, get up. Ya se ha terminado. Y ¿por dónde empiezo? Primero de todo, jefas, es el comando dance. No te confundas con el idioma español con el inglés. Segundo, hola a todos, chicos. Y aquí estamos con otro sábado más y otro Lego más. Así es el dance. Sí, Gael. He visto que pescaste una Niami y que de hecho lo había puesto ahí. Y luego, y bueno, digamos que primero de todo. Primero de todo. Digamos que he estado implementando unas cosas nuevas para el stream avatars, pero uno no lo he probado por tiempo suficiente. El primero de todo, podéis notar de que he puesto como unos avatares tipo bots. O sea, como de tipo hay que estén ahí de fondo. Y eso lo podéis distinguir con esos nombres morados, claro. Es como roleplay, excepto que no dicen nada, claro. Segunda cosa. También he implementado una cosa de que eso, de vez en cuando. Oh, hola, bombón bella. La otra cosa que he implementado, digamos que de vez en cuando, eso de un avatar que esté configurado ahí con el nombre ahí puesto, o sea, por ejemplo, con el mío que tengo puesto, digamos que puedo programarlo de que de un tiempo a otro vaya diciendo solamente cosas por globos ahí de chats. No por chat ahí de eso. Solamente ahí por... por esos globos de Shai, eso. Y la tercera cosa que está no probado, se supone que es una cosa que se supone que hace lo de atrapar la estrella algo más divertido, porque digamos que puede haber como un tipo de probabilidad de que... oh, un reloj. Puede haber como un tipo de probabilidad de que aparezca una cierta cantidad ahí de estrella y eso lo anuncie como en una cosa ahí por el chat y eso. Dice, una pregunta, esta el so para promocionar gracias a ese arroba GE y el bajo agilar bajo 64DX. Shoutout está implementado, bombón bella. Bueno, yo no tengo nada a decir del todo. Tristemente no he podido figurar cómo hacer el efecto ahí con transición, así que... yo no tengo nada que decir, entonces aquí te dejo un Jigglypuff desde arriba. No quise ponerlo ahí por enfrente de los stream avatares. No, Cristóbal, actualmente sigue siendo el comando del shoutout, la exclamación SO y luego el nombre. Y hablando de Jigglypuff, hay un compañero especial al lado tuyo. ¡Oh! ¿Verdad? ¡Que esto tenía que haberlo comentado! Un momento que me asegure que eso no está ahí activo. No, no está activo. Aquí lo podéis ver más de cerca. Que por fin ya tengo a un Jigglypuff aquí conmigo. Ahora lo he reemplazado ahí de la Flaky. Y ahora aquí tengo a Jigglypuff, claro. Y por eso ahí está ahora a mi lado.
Jigglypuff por siempre, sí. Oye, un momento. Había comentado en un directo del Jefas de que el comando shoutout se ha utilizado de lo mínimo aquí por mi canal. ¿Podemos corregir eso y que alguien haga un tipo shoutout como dijo Bon Bon Bella ahí antes? Pizza. Bueno, querrás decir. Oh, verdad. Verdad que esto solo fuente funciona con los admins y. Ahora que lo pienso. Oye, ahora que lo pienso, ¿por qué? Así. Fuck, esto está programado para que solamente los admins lo hagan. Y la otra cosa es que Gael Aguilar es admin ahí en la zona ahí del jefas. Y me estoy preguntando a mí mismo de por qué también no le hice ahí admin de mi canal también. Bueno, pues ese problema lo vamos a corregir ahora. Bueno. Este problema ha sido resuelto. Dice, ayer algo me picó en el ojo y me dejó con el párpado hinchado, tuvieron que aplicarme inyectable y más o menos me estoy recuperando, aparte hoy sacaron el Moonlight Ahí puedo verlo. Y bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? ¡Oh! ¿Qué tal un...? Bueno, antes de empezar, claro. ¡Hey, Bon Bon Bella! Madre mía, que me cortó en decirlo. ¡Hey, Bon Bon Bella! Déjame recordarte de que tengo el panel de stream avatars ahí abajo, porque te lo digo por si quieres agarrar un avatar que te interese, porque digamos que todavía sigues con el predeterminado ahí de todo. Pero eso sí, estaba hinchado horrible. Ahí veo. Bueno, supongo que de mientras tanto vamos a ir comenzando con las cosas. Así que gracias por la información. De nada, Bon Bon Bella. Así que vayamos poniendo esto al stream avatar. ¿Qué? Todavía me sigo confundiendo con los nombres. Streamlabs y Stream Avatars. ¿Sabes por qué ambos empiezan por el nombre Stream? El Streamlabs al otro lado. Devolver el volumen al Stream Avatars para tener los sonidos. En Speak sale que hubo un error desconocido. Qué raro. ¡Oh! ¡Oh! ¡Verdad! Es que, Bon Bon Bella, está la cosa. Cuando alguien utiliza el TTS del modo que tengo de canje por puntos. Lo he puesto a un modo que cuando se use hay que esperar, creo que lo he programado 1 o 2 minutos antes de volver a utilizarlo. Es el por qué dice sale un error, Bon Bon Bella. Ya. Es que la otra cosa, Bon Bon Bella, es que por mi parte es para. Es como un. Es que lo tengo como un tipo. Oh, 2 minutos. Es que una cosa, es que. Por mis directos lo tengo puesto como un tipo anti-spam. Por eso ahí lo tengo puesto. Al igual que los sonidos del stream avatars. Que cuando alguien hace uno, hay que esperar 1 minuto antes que se haga otro. En fin, vayamos comenzando.
Eso es un clip de Jigglypuff. Ahí lo he visto. Y hablando de cooldown, o mejor dicho, culotown, iré revisando en Blur si hay una forma. ¡Sí! Bueno, ¿qué otra cosa tengo que decir? Ah, sí. Super mega hiper. No sé. Algo, lo que sea. Muchas gracias por lo que se pasaron. Raid al Tecnito, ¿cierto? Ahí para que lo vean. Está mirando gráfica el maldito degenerado. Está mirando gráfica. Está bien, está bien. Pero eso, mis niños. Niños cagaron con la raid al Only. Oh, time in the ring, supongo. Oh. El rey fallando. Un momento. Oh, que me pierdo un chat de atrás. Dani, ¿sabes por qué los personajes calvos son los más poderosos? Porque tienen poderes de escabellado. Ahí veo. Y vamos a hacer a Only Jose, pero de repente está terminando su stream. ¡Oh! Ahí veo. Bueno. Ahora sí que se está haciendo uso del comando Shoutout. Gracias, Bombón Bella, por levantar más ese comando. Invocando cada... Ok, se escuchó un poco de español ahí al final de ese clip. Dice, por eso digo, cagamos con la raid Only José, por eso inició la raid cuando yo voy a enviar esa raid. Bueno, errores que cometen los streamers. En eso entiendo. Bueno, como esto va a tardar un poco en cargar porque no lo inicié antes, de mientras voy a ir agarrando un poco de Pepsi. ¿Shoutout a mí? Eso también admito, Bombella. Mientras mira Discord, envía fotos. Oye, Dani, ¿te sabes el chiste de Pocoyo? Tampoco yo. Pregunto para no echarlo a perder. Bueno, había dicho Bombón Bella que sí lo permito. Así que sí. Yo no me acuerdo si lo he implementado ahí para la pantalla completa, así que. A ver, que espero un momento a ver que Bombón Bella vaya a ser el shoutout a mi canal. Vamos. Oh shit. Oh my god, no sé lo que hice, pero lo pude agarrar de esa forma. Madre mía, las físicas me ayudan. Las físicas me ayudan, no sé cómo ha funcionado. Oh, eso va a ser un. Eso debería ser un clip. Yo no sé cómo me ha ayudado las físicas ahí. Half-Life Alex, no exactamente, es el Half-Life 2 VR. A ver, veamos. ¡Oh! Se había implementado también el shoutout en mi pantalla completa. ¡Oh, bueno! El cult. ¡Oh! Ahí está el cooldown. Y el. ¿De cómo quiere? ¡Ja!
¿Sabes qué, jefas? Me has convencido. Voy a probar esto en la noche. Vale, entonces, bueno, aparte también de la noche, más adelante. Ay, verdad, debería haber comentado esto. A ver, sé que se habló ahí en el canal de... No, ¿qué digo yo? Sí, sé que se habló ahí en el directo anterior de jefas, pero lo voy a hablar aquí también. Dice, esta me la enseñó arroba bombombella va 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 va. Oh, si tuviese un mazo. Va 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 va. Hablando ahí de del colabay con jefas. Digamos que sé que ya tengo mi mazo, sí. Sé que esto el jefa lo estaba hablando de su directo, pero yo lo voy a hablar aquí de todas formas. Que estoy preocupado por el estado ahí del disco ahí del jefa. Yo no soy experto distinguiendo los tipos de discos. Y digamos que el estado suyo ahí de su disco está como en malo. Si no hace algo para reemplazarlo, pues adiós muy buenas todo. Y me ha estado comentando de que mejor que hagáis una copia de seguridad así para no perderlo ahí así y ya. Para no perder todo este progreso y tales. Así que ya... Y es que por no decir, es que tenía que haber pasado ayer. Tenía que haber pasado ayer cuando hoy, más adelante por la noche, que cuando iba a hacer el collab con jefas, fue en la mañana, sí. Que cuando iba a hacer el collab con jefas para hacer el Penguin Adventure Online. Yo estaba como preocupado de eso, pero al menos jefas, al menos si pudo iniciar su PC hoy. Bueno, para laptop. ¡Ah! Así que por lo menos hay una posibilidad de que ese collab todavía se pueda. El disco sólido de jefa. Mejor respaldar esa información y ahorrar para uno nuevo, sí. Así que hay una posibilidad de que sí haya... De hecho, sí hay posibilidad. ¡Bien! ¿Sabes por qué los personajes de Roblox son muy parecidos a los personajes de Lego? ¿Por qué exactamente? A ver, Dani. Habla inglés a ver si puedo hacer clip. Pero la pregunta es que puedo inventarme. Porque es que ahora mismo no he tenido algo en mente para decir en inglés. Continúo. Ayer en la mañana, cuando iba a preparar mi teletrabajo, ¡pasa eso! Digo yo, eso es como el dolor que he tenido cuando hace años ahí mi PC ahí se estropeó porque fue la tarjeta gráfica y pasó un día antes de mi cumpleaños. Vamos ahí. Una situación donde estás con Prime jugando el VR chat a un server con jumpscares. Eso mismo podría ponerlo. De hecho, eso es cosa con el TTS, pero es eso... Un momento, la recarga ya ha terminado. Ok, ¿por dónde íbamos? Había hecho el de Deadpool ahí de... Había hecho el de Deadpool de los 150 ladrillos dorados. A ver si ve el nombre. Dice, hablando de VR, Chet, eso sí, te aviso igual lo de personajes clonados para tener guardado en pleno SS de nuevo, porque la otra SS de antigüe es donde perderé todos los datos de mis juegos en Steam, Epic Games, toda la wea. Verdad. Aunque yo creo que lo había comentado. Eso debería guardarse ahí por cuenta y de... Digo yo, debería guardarse también en el internet, así que... Pero igual si lo necesitas, yo puedo todavía hacerlo. Peligro extraño. Ok, ese sí lo había hecho. El Stranger Danger. Pues entonces eso sería de que ahora vaya por más de esos ladrillos dorados o lo que sea.
por dónde empezamos. Oh, ¿qué tal tú, el que está ahí cerca? Aunque no sé si en ese lo he intentado buscar otra vez y no dónde quedó nada, pero a ver de nuevo. Un momento, espera. ¡Era ese el que me estaba confundiendo! De repente aparecen los modelos. Mientras tanto voy a preguntar... Oh, vale. Me voy a aplicar la intro de Coro 1-1. Veamos a ver si esta vez puedo dar con el clavo y a ver si consigo algo. Okay, no se está bugueando. Ok, las monedas de tipo trazo no se están bugueando esta vez. Espero que siga así. El juego se congela ahí por cargas. ¿No? ¿Ah? ¿Ahí es donde se termina el rastro? Espera un segundo. Nah, ahí no puede ser. Vaya. ¡Fuera, mosca! ¡Fuera! ¡Fuera, maldita sea! Dice que aquí hay una flecha para seguir aquí abajo. ¡Hey! ¡Ahí lo veo! ¡Eso no lo vi antes! ¡Hey! No, no veo nada, no veo nada. Vale, ok, ya estamos en mejor término. Oh, escondido ahí, ahí veo. ¡Yeah! ¡Por fin he conseguido ese ladrillo dorado ahí, escurridizo! Oh. El meme de las manos has fallen into the river in Lego City. ¡Madre mía! Ese ladrillo dorado me... ¿Qué digo yo? Ese ladrillo dorado me tenía preguntas cómo lo podía conseguir. Gracias a Dios que esta vez no se bugueó el juego. ¿Qué? Yo no quiero esto. ¿Cómo se llama? El hombre de metal. No es Iron Man, yo lo llamo Iron Man.
Build a helicopter and off to the rescue. Excepto que tenemos que construir una cosa para... A este punto, como que está consiguiendo la mayor parte de estas cosas y sin el uso de una guía, a ver, así que... ¿Cómo harías esto? No destroza esas flores, sería algo fácil. Algo me está diciendo esto. ¡Hey! ¡Te veo ahí! Perdona, ¿qué dijiste? Oh, sí, gracias por la tarta. Me da a mí que voy a tener que pensar con la electricidad si es que algo veo que actúa como tipo de puerta o algo. Oh, nice. Es el triciclo Spider-Moon. Dice japonés, símbolo 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 japonés, símbolo. ¿Verdad, Mike? El TTS se le está acabando un poco las pilas por tu intento de decirlo hoy, símbolos japoneses. Ahí, eso es algo diferente. Ahí te veo, escurridizo. Es como había dicho antes. Dele de cine japonés el TTS. Es como había dicho antes. Parece que... parece que en comparación con el LEGO City Undercover, ahí encontré los coleccionables menos crípticos. ¿Algún día jugarán los juegos flashes de Saw Game? En eso no lo sé, Cristóbal. ¿Qué fue primero, Howard o el huevo? Hogwarts. De magia y hechicería. Un momento, espera, no creo que eso sea lo correcto, porque no lo entendió claramente. ¿Quién ganaría en una pelea de enfadados, Hulk o Nick Fury? Ah. Nick Fury. Porque tiene el nombre de Fury. Oh. El Silver Surfer de nuevo. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo andas en tu juego de NES? Dicen que no hay mal que por bien no venga. En este caso, dar de comer a Galactus me ha abierto los ojos a las maravillas de la gastronomía. Me apetece degustar comida italiana. ¿Conoces algún buen restaurante?
¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ha dicho la palabra italiana! ¡Esto significa una cosa! ¡Pizza! Pizzas on wholesome little bagels. Pizza during prime time. Anytime's the right time. Pizza going down is so fine. So fine, so fine, so fine. When pizza's on a bagel, you can eat pizza anytime. And any other time, try cheese bites, dynabites, and hot bites. Dice pizza 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 a 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 pizza. Madre mía, parecía un beatbox la cosa. Oh, beatboxing con pizza. Sí, eso se merece clip. Ese juego de Silver Surfer es un ensayo y error en estado puro. Ya, yeah. Además con la música y de Team Falling, claro. Creo que esto sería mejor ahí, quitar ahí. Muy mal. ¡Ay, wow! ¿Dónde venían ustedes? A reiniciar eso, porque parece que me confundí. Vamos a ver ahora. Dicen que no hay mal que por bien no venga. De en diálogo este caso, no se puede saltar. Dar de comer a al menos Galactus, no menciono me marisco porque si no, yo hubiera metido el meme de crustáceo cascarudo sanguchera. Aunque en España lo llaman el crustáceo crujiente. Oh, ahí entiendo. Ahí está. Ahora la flecha. No, no es confuso ahora. Hijo, cuidado por donde conduce con el autobús. ¡Ah! He dicho, cuidado por donde conduces. ¿Por qué vamos a patitas? ¿Silver Surfer no puede utilizar ahí su tabla de surf volante? ¿Es un avión? Muy mal. Mira la cirugía plástica que me acabo de hacer. Eso mismo me digo. ¿Por qué no volamos con la tabla de surf y la Rumana ahí con su traje de vuelo y eso? Porque no es tan crítico con el Lego City Undercover. Ya, lo mismo que había dicho antes. Oye. Digo yo, ese es el por qué lo he llamado antes por el chiste del I Run. Dice, run. Ya está hecho el clip y enviado en el canal de clips. Reitero, pizza, 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 pizza. Guiado en el canal de Clea. Vale, entonces. ¡Hala! Aquí tienes tu pizza, surfeador. Sí. Muy mal. ¿Este olor? ¡Pizza! Creo que esto saciará mi apetito con creces. Espero que tengan pan de ajo con queso.
Panteado con queso. Me parece que esto se ha vuelto en plan ahí de cosa ahí completa y de pizza ahí completo. Y podemos apagar la música y buscar ahí una música y que sacie este tema. Oh, ¿qué tal esa música que traté de poner antes? Que era ahí la tal música italiana del Filthy Frank, pero eso claro, es de una música pero con el tono bajado. Al menos no llevaron la pizzería de Pepino, por lo menos. Pizza. Gracias por activar mis instintos ahí, italiano. Ya creo que sustituiré esa música por este ahora mismo, porque el modo pizza está activado, o sea, el modo italiano. No, es que por no decir que esta calle también tiene ahí la fuente ahí de Italia. Dan italiano, sí. No, es que esta es la parte italiana por lo que estamos teniendo aquí con las banderas. La música de la misión de las pizzas de Spider-Man del videojuego. Nah, yo he preferido esta mejor. O verdad que hasta ahí había un scooter ahí de pizza. O sea, con la bandera ahí de pizza. De pizza tower, supongo. Estamos chingos en Little Italy después de que se carguen el atención. ¡Sí, por lo menos! Afilado para activar el sim. Pero también me hace falta otra cosa más. Retiro otra cosa ahí arriba. Dice Ectabating Modo Italiano. Benvenuto en ellos streaming di Dani López. Rodini, los streaming Live, Lego Marvel, Super Heroes, Magia, Morta Pizza. ¡Qué conveniente! Ese ya era el final de esa música. High Prime. O canción de Mona Pizza de WarioWare podría funcionar, pero parece que ya ahí se terminó las músicas. Madre mía, ese era un modo italiano, pero bastante italiano. Eso era fácil de adivinarlo. Furgoneta de pizzería. Inserta una moneda.
A ver si se controlaba. ¡Oh, sí, que empieza ahí! ¡No estaba listo para esto! Esto no es... Esto no es control ahí de izquierda y derecha. Esto es control donde apunte el analógico. ¡Quítate! ¡Salta! ¡Sáltalo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Tiempo límite arcada ahí veo. ¡Ya veo cómo va a hacer! ¡Ahí veo cómo va a hacer! ¡No! ¡No! ¡No era mi intención! ¡No era mi intención de haberlo aparcado ahí! ¡No era mi intención de haberlo así aparcado que saca la partícula de Joker! ¡Dos humores en uno! ¡Madre mía! ¿Sabes qué? Vamos a dejarlo ahí aparcado. Vamos a ir con el otro. Ya vamos a dejarlo ahí aparcado mejor. Vamos con el otro. ¡Ha explotado! ¡Bien! ¿Podemos ir con dos? ¡Dos! ¡Tenemos los dos! ¡Chicos! ¡Tenemos ahora los dos con el mismo efecto! ¡Oh! Esto es un beso italiano por una captura. Creo que los dejaré así. ¡Se siguen escuchando de fondo! ¡Hala, buena suerte! Buena suerte con esa partícula, amigo. He visto algunas criaturas tenebrosas merodeando por aquí. Van vestidas como personas, pero a mí no me engañan. Acabemos con ellos antes de que causen problemas. Simple pelea, ok. Un momento, Blade. Oh, fuck, se me estaba olvidando el nombre. No, se me estaba olvidando ese juego de PlayStation 1, Martita sea. Gracias por tu ayuda. Me alegro de que al final sí fuesen monstruos de verdad y no unos niños disfrazados. Oye, tranquilo, viejo. No te acerques demasiado a la cámara.
Oh, ahí está dentro. Oh, esto es cosa fácil. Muy mal. Mi sentido arácnido nota algo. Es solo un interruptor. Wait. ¡Gata negra! Oh, eso explicaba de por qué había gatos aquí. ¡Qué hambre tengo! ¡Requiero el sonido de la Niami ahora mismo! Gracias, Yuan. ¡Bravo! Así es como se salva el mundo, superhombres. Ya, así es como se salva el mundo, empujando a los demás y fuera de donde está, supongo. Güey, un momento. ¿Para qué necesito eso si tengo un teletransportado ahí cerca? No es necesario teletransportarme aquí arriba. Mira la cirugía plástica que me acabo de hacer. Ten cuidado. ¿Dónde se esconde? Espera, ¿se esconde ahí abajo? Ten cuidado. Mira cómo viste la juventud hoy en día. Okay, ahora saber por dónde está eso ahora. Puede. Puede que esté por alguna parte de aquí, solamente tengo que buscar esas dos otras estatuas. No podría dar a entrar demasiado lejos o... ¿Cómo se llama? Llevaré esa moneda morada. What? O sea que si abandono la zona, ahí se resetean. O espera. O podría... Muy mal. Oh, es verdad. Que tenía que destruir las dos partes. Ten cuidado.
Ok, entonces, ¿dónde podría estar la otra? Vaya traje mal. Paso. Ten cuidado. ¡Oh, eran estos! Oh, espera, eso ya lo tenía conseguido. ¡Damn it! Entonces, ¿qué es lo que haces aquí? Ten cuidado. Ser que haga que haya algo a distancia. Además, estos círculos me están diciendo algo. Digo, estos círculos de moneda me están diciendo algo. Ilusiones, las chicas le dicen que es guapa, pero la ilusión se va con un qué guas, qué guapas, qué guapas. Tristemente por este picnic. Pero aquí no hay un picnic sin Mimi ni Ami con el Pop and Music portable. Ese pasaje es demasiado pequeño para la mayoría de la gente. Pero solo uno puede, claro. Pero eso ya estaba hecho. Doctor Muerte, ¿qué haces ahí? ¿Qué pasaría si Cream de Sonic fuera intolerablemente a la lactosa? Se llamaría The Scream. Sí, ahí puedo entenderlo. Me estoy perdiendo aquí. Verás que luego destruye algo y va a aparecer ahí para desenterrar. Galactus. Es Galactus, amigo. ¿Es un avión? Digo yo, ¿tiene que haber algo para desenterrar o algo? Ten cuidado. Thank you.
momento. Espera, no, eso ya estaba hecho antes. Estoy perdiendo exactamente. ¿Qué es exactamente? Ten cuidado. Estoy viendo más círculos de monedas. Eso de ahí del ajedrez no podría decirme ni nada. ¿Has visto eso? Si tuviese manos, aplaudiré. Ser lanzado con la bomba, como tipo de Bomberman. Un momento, ¿soy yo o he visto ahí? Oh, esto es solamente el rastro para... Dice, te dejo, Lex, que ya me voy a almorzar. Volveré. Buen provecho, jefas. De nada. Digo yo, lo de desenterrar no puede andar muy lejos. Pero es que al final voy a rendirme y voy a tener que buscar una guía. Pero la cosa es... Mira, Timmy, es ese héroe. A ver si esa guía está compuesta ahí de algo que sea fácil de adivinar. Un poco de tiempo será mejor que lo mire. Dani, que da más miedo. Que da más miedo Sonic. Oh, Sonic.exe o una pantalla azul de Windows. Diría que lo que da más miedo son las pantallas azules. ¿Cómo está compuesto? Oh, por diferentes zonas. Ya, podemos buscar ahí la zona donde está. ¡Ah! El parque central. Bueno, a ver estas fichas. Menos mal que no sonó esa música. ¿Cómo no? Es del mismo Pack Attack. El mismo quien hizo esa otra guía del LEGO City Undercover. Vamos a ver que siga ahí el orden de esta fecha, B. ¿Qué hay de la número 3?
Uy, un momento, yo no quiero esta calidad penosa. Yo creo que eso estaba... Ya, eso estaba desbloqueado. A ver, lo que necesito es esa ficha que me está faltando. Oh, oh. Eso fue un bug. Oh, sí. ¿Espera qué? Cirugía plástica que me acabo de hacer. Espera, espera, ¿para qué? ¿Estaba escondido detrás de un puente? Estaba justo ahí. Ahora este sí que es un momento que debería sentirme tonto. Ah, lo que sea, ya estamos aquí, ya se puede hacer. ¡Hala! Y ahora la electricidad. Tres veces. ¡Oh, finalmente! Todo esto porque estaba escondido ahí abajo. No debería haber mirado la guía. Ahora me siento como un tonto. Bueno, por suerte ya no veo más en este parque. Otra mini pelea gigante, ¿verdad? ¿Cómo no? Perdona, ¿eres mutante? No. No, no soy mutante, yo soy castellano. ¿Hay algún mutante aquí? Nos gustaría mucho destrozarlos. Oh, de destrozar ya no puedes, amigo. Porque ahora está sangrando monedas. Tienes un aspecto raro. No eres mutante, ¿verdad? No, claro que no. Yo soy castellano. Y hablando de mutantes, ¿conoces el X-Men Mutant Academy de la PlayStation 1? De hecho, jugué al segundo, Gael. Pero eso claro, yo no soy así de experto en los juegos de pelea, pero... Pero sí, al menos sí conozco el segundo. Mira, Timmy, es ese héroe que te gusta. Eso está indicando que son dos para conseguir.
Nice hitbox, ahí veo. Oh. Eso era una adivinanza fácil. Oh shit. Entrada inesperada. No me esperaba que se iniciase así instantáneamente. Yo no he pedido ahí que me deje ahí en esta parada. Good. Pues mira, ya que estamos aquí, podemos aprovechar para conseguir más por aquí. Amigo, no me golpees. Hoy estaba al aire por un momento. ¿Tú qué necesitas? En breve va a llegar un helicóptero y un listillo ha estropeado la H de la zona de aterrizaje. ¿Acaso no sabe que los helicópteros explotan si aterrizan en una H deformada? ¡Ayúdame a arreglarla! ¡Rápido! ¿Y cómo exactamente? ¿Cómo exactamente? Yo aquí no he visto nada. ¿Cómo se supone que hago esto? Yo no veo a ningún interruptor ni nada. ¿En caso esto se requiere un peso pesado? ¿Podrías decirme eso de nuevo, amigo? En breve va a llegar un helicóptero y un listillo ha estropeado la H de la zona de aterrizaje. ¿Acaso no sabe que los helicópteros explotan si aterrizan en una H deformada? ¡Ayúdame a arreglarla! ¡Rápido! ¿Y cómo exactamente? Aquí no veo nada. Pero hay como mini pasajes. Creo que... no sé si es que veo como mini pasajes, a ver. Ay, no. Eso tampoco ayuda.
¿Pero qué puede ser entonces? Verás que voy a mirar la guía y verás que me va a decir una solución ahí. Muerto. Pero con esa guía. Sí, eso es lo que iba a hacer. Verás que voy a mirar la guía y me voy a sentir como un estúpido. Digo yo, parece que no hay nada. Pero debe de haber algo que me estoy perdiendo. A ver, ¿dónde está ahí la cárcel? ¿Dónde estamos de nuevo? East Harlem. A ver, el East. Oh, el Scrapyard. Asumo que... Asumo que aquí es donde tiene que ser. Pito, pito, gorgorito, este precio es inaudito. Ha llegado Time to Fly, cantidad de ofertas hay. No me interesa. Menos mal que por lo menos tampoco era... Tampoco era la mar... Tampoco era el compramostucoche.es. Creo que eso ya estaba hecho. Esto todavía sigue siendo... No, me parece que no es. Me parece que no es. Entonces... Entonces, ¿cuál sería...? ¿Cuál sería la zona de aquí entonces? Un momento. Creo que me estoy perdiendo de que... ¿Qué sitio era este de nuevo? O sea, aquí entiendo que se llama la balsa, pero en inglés tiene otro nombre. A ver qué ve ahí lo del otro. Tampoco existe tal cosa de eso. Nada de Time to Fly ni nada. Mm.
Entonces, ¿cuál? Déjame buscar una versión española, a ver si existe. Lego Marvel Super Heroes La Balsa. A ver, sé que aquí la prisión, pero... Vamos a ver qué pruebe con este. Ah, esto es solo la misión. Eso no dice mucho. ¿Qué podría...? No lo entiendo. ¿Podemos reiniciar por un momento el juego, chicos? Si quiero entender qué zonas están en inglés, tendría que reiniciar el juego y cambiarlo al idioma al inglés. Solo así lo entendería, porque claro, estas guías... Esas guías ahí están más adaptadas para claro, el inglés. Hala, salía Windows y ahora cambiamos el idioma del juego. ¿Dónde está? Aquí está. Y cambio a inglés. Ahora puedo entender mejor ahí los lugares y eso. Y menos mal que con los archivos extraídos, igual ni me hace, no hace falta como que redescargar cosas. Porque esos los archivos ahí de los otros idiomas también está almacenado dentro. Tendré que de nuevo traer la parte esa. Vamos a ver, volvamos. Oh, verdad, que se me ha vuelto a... Hm.
A ver cómo se llamaba esto. No el triple boom, no. Ya lo he subido de volumen para que entendáis que lo que era. A ver, 23.50. Un momento, esto no. Ok, será mejor que busque otra guía, a ver. Ahí está. Vale, ¿cómo se arregla esto? Espera. Tenía que usar la telequinesis. ¡Oh! Estaba morado, ¿por qué no pensé en eso? ¡Oh! He cambiado de idioma para nada. Al menos para saber a ver cómo era la cosa. Ahí, porque... porque es que no me he quedado claro con ese nombre. Oh, genial. He gastado tiempo para nada. Oh... Bueno, lo que sea, ya está entendido. Ah, está bien. Hay que tomar nota. Si ves algo morado, hay que usar telequinesis. Sabía yo que mirando de nuevo esa guía me hará parecer como un tonto. A ver, de qué mira otro. Pero igual. Pero igual fue... Actualmente, yo creo que este es el momento de que saque el cheat engine para subir, para hacer un avance rápido. Porque es que así... porque es que así lo di yo. Así aceleramos el paso y así no llevamos tanto tiempo ahí. Ah, bueno. Mucho mejor. Oh.
Chingri. Ah, vale, ya lo tengo. En breve va a llegar un helicóptero y un listillo ha estropeado la H de la zona de aterrizaje. ¿Acaso no sabe que los helicópteros explotan si aterrizan en una H deformada? ¡Ayúdame a arreglarla! Dice, cirílico, men cirílico, mon cirílico, ten cirílico, men cirílico, mon cirílico, un cirílico, el cirílico, un cirílico, el cirílico, el cirílico, can cirílico, un cirílico, yen cirílico, un cirílico, den cirílico, nan cirílico, el cirílico, yen un cirílico, men cirílico, un cirílico, men un cirílico, un cirílico, ten cirílico, can cirílico, un cirílico, men va, 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 va. Gracias. Hoy hemos salvado muchas vidas. Muchas vidas. Toma, te has ganado esto. Kyle, creo que has agotado las energías del TTS con el ruso y luego el Bob. Telequinesis, siempre me ha gustado esa palabra. Pues toma lecciones de Silver. ¡Oye! ¡Tranquilo, amigo! ¿Ah? ¡Oh, fuck! Parece que ese es nuestro siguiente destino, como veo. Oye, tranquilo, viejo. Bueno, aquí no hay nada que ver. Pero aquí sí. Un huevo a mí, me lo he notado. Dice, volví. Hola de nuevo, jefas. Algo me dice que necesito algo en esa parte. Aquí vendría bien alguien fuerte, con buenos músculos. La cosa, por ejemplo. ¡Ya! La cosa mismo. Los grandes no pueden. ¡Oh! ¡Es el que necesito! Esto se controla un poco extraño. Thank you.
madre mía, no, no botes tanto. Un momento, que... ¿dónde está mi recompensa? Era solo una moneda. Pues ahí te quedas. Amigo, está. ¿Ah? ¿Ah? Tu rayo de hierro. ¿Por qué no lo usas? Dani, ¿crees que el 100% del Lego Marvel Super Hero es tedioso? Siendo honesto, no creo. No creo que sea tedioso. Porque como había dicho que es menos críptico hay que el Lego City Undercover, igual ahí no debería ser un problema. Ahí veo lo que significaba eso. Fue de mucho. Al menos ya que estamos aquí, apaga las otras llamas. Gracias, me lo llevo. Y ya solo quedan 15 y ya tendremos la marca de 175 para que por fin podamos acceder a otro nivel. Necesitas. ¿Podrías ayudar a una pobre anciana a buscar a su gato? Es negro con patas blancas. Lo buscaría yo, pero estas calles son muy peligrosas para una delicada anciana. ¿Dijiste la palabra gato? ¿Es un pájaro? ¡No! ¡Es una ñami! Dice, ¿y gato? Es... Eso mismo. Ahora os pregunto, ¿dónde está ese gato?
un pájaro? ¡Es la Miami! Sí, es lo mismo. Sé que me marca aquí, pero ¿por dónde debería estar? Muy mal. ¡Ahí está! ¡Ahí está la Miami! Un momento. ¡Siendo el surfer! ¿Qué haces aquí ahora? Volveré después. Ese gato no corre tanto. Aquí tienes a tu Miami. Oh, Manoplas. Gracias por encontrarlo, cielo. No puedo participar en el campeonato de lucha libre sin mi mascota. ¿What? Pero... Ok, parece que esa anciana sí está en condiciones para seguir con la lucha libre, supongo. ¿Qué quieres tú ahora, Silver Surfer? Parece que cada vez soy más descuidado con mi tabla. Se ha salido otra pieza y me la han robado antes de que pudiese colocarla. ¿Tendrías la amabilidad de recuperarla? Ok. Despistado con la tabla, aparentemente. ¡Hey, tú! ¡Dame eso! ¡Me lo llevo, gracias! ¡Hala, aquí tiene tu pieza! Gracias. Estoy pensando muy seriamente en comprarme un vehículo más resistente. ¿Qué te parece el camionero de plata? ¿Sabes qué? ¡Sí! ¡Es una buena idea! Y parece que hemos desbloqueado al Silver del Surfer. Deberían añadir a la Miami como un sticker para el chat de Twitch. Eso es verdad. ¡Oh! ¿Mala suerte? No, yo creo que tengo suerte de sobra. Oh, madre mía, Silver Surfer ha costado un millón ahí de monedas. Ok, puedes lanzar partículas y supongo que también podrás volar. Ya puedes volar. Perseguido a una banda de esos canallas siniestros, pero han huido en unos coches con un aspecto muy raro. Saca a esos malditos de la carretera. Oh, shit, por ese caso voy a tener que pasar al modo... Un momento, ¿Silver Surfer puede disparar en el aire? Oh, sí, sí puede disparar en el aire. Pero no tanto.
Ya no ha valido de mucho. Dice, ¿puedes decir en este momento es la ñami para poder realizar ese clip? Este momento... ¡Es la ñami! No solo me ha atragantado, pero parece que he cogido hipo. Ya, tú quédate. No te mueves, me estás haciendo el trabajo fácil, amigo. ¡Ja! ¡Ja! Creo que te has ocupado de esos tipos, al menos de momento. O para siempre, no lo sé. Tengo poderes sobrenaturales, pero no soy adivino. Esto es por las molestias. Oh, el mismísimo Blade. Ok, ya, yeah, ok, gracias. Entonces tiene más vehículo para comprar, ¿no? Cuidado. Aparece, sí. Hey, Rocket, el mapache. Creo que se me había caído mi puñal de energía en uno de estos contenedores. Y no estaba hurgando en ellos a ver si encontraba comida. ¿Puedes echarme una mano y buscarlo? No, ahí se llama mapache cohete. Oh, ok. Latino de límite en WarioWare Call con extraño. ¿Es esto lo que buscas? No puedo saber los actos, no puedo saber los nombres ahí de la versión español latino. Además, no sé si la había comentado antes, pero a pesar que mi 3DS es de región europea y solamente puede leer el español castellano, yo actualmente tengo una herramienta que puede hacer de que el juego, como tengo la versión descargable, es básicamente región libre. O sea que también tiene almacenado tanto las voces español castellano como español latino. Y yo tengo una herramienta que puedo forzar ahí al juego de que piense de que esté la región americana y así pueda tener el español latino. Gracias. Menuda charla me hubiese echado mi viejo amigo Walras si lo hubiese perdido. Sí, supongo. Eso parece que va a tener que ser algo.
¿Qué? ¡Oh, shit! Así que eso es como iba, ¿ah? DIC2.htp://www.twitch.tv/n77106/LIPBLUCKSLIPPRJGNOGONYHANDGYCL8RLK7678RLK. Ahí veo el clay. Oh shit, qué papá. Me he salvado. ¿Dónde está el que me queda? ¿Dónde está el que me queda? ¡Oh! Tenía que quitarlo. Maldita sea. El último me ha tenido que lanzar afuera. Por lo menos la cosa y puede subirse a la escalera ahí con plena facilidad. Porque es que coge las escaleras y se impulsa hacia arriba ahí al golpe. Por eso, digo yo, agarra una escalera y se impulsa ahí arriba ahí de golpe. 5. Pues que vea quién. Ahí está el último. Bien, ahora sin problema. 6. Y 7. Quizá era el segundo intento, pero eso era un golpe de sin saber lo que me iba a poner en medio. Holka. ¡Ja! Parece esto va a hacer falta algo de agilidad. ¿Está? Ok. Un momento que tendré que copiar de nuevo la lírica. Vale. Dice, bueno, me cha en sama tu ma harvisa un wifenlo ofes el lifter brown. Eso mismo. Oh, verdad. Eso tenía que haberlo. Eso tenía que haberlo puesto ahí en mi. Por lo menos hasta que no implemente el Bird todavía el Stream Avatars. ¿Dónde estaba de nuevo? ¿Dónde estaba de nuevo eso? Porque se supone que eso se lo iba a hacer para los directos del jefa, pero parece que lo he hecho por separado. Pero tenía ahí una versión completa, o sea, que más bien eso iba así. When I met you in the summer. To my heartbeat sound. We fell in love. As the leaves turn brown. Igual como hemos tenido con el Half-Life 2 y los NPCs que tienen chat de voz. De hecho, recordé que hay un juego de DC y Warrior llamado WarioWare Snap. Pero está entre los peores juegos de la saga. Ya. Eso tristemente lo he jugado Gael Aguilar y. No estuve como demasiado ahí. Así no es como funcionan las físicas. Pero gracias de todas formas.
de Shodane cuando... Cuando lo jugué me desesperé bastante con el juego porque no detecta bien mis movimientos. El peor de los casos, el juego llegó a cerrar 5 veces. Oh. Ahí veo. De hecho, yo creo que tenía ahí de lo mismo. Eso es solo una moneda. Oh, espera, esto... Oh, verdad, que aquí estaba el perro. Aquí estaba el perro. Mi perro ha enterrado su juguete de plástico en el bosque. Ahora no quiere desenterrarlo y se niega a que nos vayamos sin él. ¿Me ayudas a buscarlo? Parece que tienes un sexto sentido para estas cosas. Pots. Ahí veo. A ver que siga ese rastro de moneda, a ver que no me confunda. Síguelo con cuidado. Sí, ahí veo lo siguiente. Los votantes ahí veo. Parece que esto no me deja saltar y si... Ahí veo el siguiente. Madre mía, ¿dónde dejó este perro enterrado y su juguete? Aunque claro, Bombella, eso claro que también tengo al Serribot, que eso banea ahí a las cuentas que son como tipo bots y o spams. Pero igual aprecio la asistencia. Estamos volviendo ya al punto de inicio. Así se hace, Dani. Jefa sí que es experto en protección del chat. Bueno, de hecho, Bombombe ya está haciendo el trabajo. Oh, ahí está, el juguete era un hueso. Hala, aquí tienes tu hueso. Gracias. Espero que ahora este chucho me deje ir a casa. Hace 3 días que no veo a mis hijos. Así no es como funciona.
Una vez hablé con una chica y me dijo que para evitar voz malévoco a que activamos el modo lento de chat si no entra. Oh, entiendo. Ocha, el momento, Bombón Bella está revisando la página de lista de bots con NPC para realizar el baneo. ¡Oh! Ahí entiendo ahora. Hay otra estudiante que no logra dominar sus habilidades. Se lo he explicado muchas veces, pero creo que necesita una demostración práctica. Lo dejo en tus manos. ¡Explicado! ¡Ja! Una demostración extraordinaria. Si esta estudiante no consigue una matrícula de honor mutante, no quedan muchas esperanzas. Dice, hasta el momento, este chat está todo chill y no como pasó en el YouTube en los pasados, que era como ambiente medio tóxico. Voy a admitirlo, de verdad, Twitch tiene más funciones que YouTube. Eso es verdad. Y además que también tiene más herramientas y de protección. ¡Hijo! ¡Profesor X! ¿De dónde has venido? Aunque se ponga en duda mi experiencia como profesor, no logro sacar partido de este estudiante. Parece que tú tienes el factor X para estas cosas. ¿Podrías ayudarme una vez más? ¡Experiencia! Por favor. Gracias por compartir tu experiencia. Creo que ya van por el buen camino para convertirse en miembros de la Patrulla X. ¡Un momento abajo! Verdad que se me resistió de nuevo. No. Era por aquí abajo. Otra vez mi sentido arácnido. ¿Qué pasa? Planea revisitar el primer WarioWare. En eso no lo he pensado. Pero eso ya veré. ¿Crees que te escondías? Un momento, he activado disfraz, me he dado cuenta. Accidentalmente.
Disculpen, chico, me estaba aclarando la garganta. ¡Deadpool fantasma! ¿Qué haces ahí en el suelo? ¡Oh, el Jet X de los X-Men ahora! Baneo, sí. Parece que nuestros amigos de la hermandad han visitado otra vez la mansión X. Vamos a organizar una fiesta de bienvenida con muchas galletas para ellos, ya que estamos. Hora de sacar la alfombra roja. ¿Alfombra roja? No, cómo no. Los malditos rodillados. ¡Madre mía! Bien con la electricidad. Buen trabajo, mon ami. Esperemos que la hermandad tarde un tiempo en volver a reunirse. De nada, amigo. ¡Oh, es Ghost Rider de nuevo! ¿Tú otra vez? Te reto a una carrera de revancha. Prepárate a sentir la ardiente picadura de la derrota. ¡Oh, oh sí! ¡Me das miedo tú! ¡No puedes ir ni siquiera más rápido! ¡Abogados no México! Este motorista fantasma no puede ir más rápido. Has ganado otra vez, pero Johnny Blaze volverá a correr otra vez, otra vez. Ya. Vale, entonces, ok, Boomer. Voz de NPC. Ahí se puede ver. A ver, que me asegure que esa bandera es un buque solamente ganar moneda. No voy a ser que me esté perdiendo algo. Ya, es solamente ganar monedas. Y ahí también. Es muy pequeño, así es. ¡Sí! ¡Ja!
Mira, Timmy, es ese héroe que te gusta. ¿Superhéroes? Es lo mismo. Hola de nuevo, amigo. Tormenta se ha enfadado antes con Gambito. Las cosas se han puesto un poco revueltas y mis cartas han salido volando por todas partes. Todavía me falta una. Igual está en un árbol. ¿Me ayudas a encontrarla? Carta. Mira, Timmy. Es ese héroe. ¿Qué árbol estamos hablando? ¿Tú aceptas multicuenta? Considerando lo que he estado teniendo anteriormente, Bombón Bella, pues... Hay aquellos que la había paneado ahí anteriormente. ¿Es un pájaro? Como se creen, hay una cuenta alternativa, no intente hablar conmigo. Eso no, señorito. Al menos un punto que sí puedo poner pasable de multicuenta es... el bot que estoy teniendo ahí para... el Lurkbait Twitch Fishing y el Stream Avatars, porque... para ambos estoy utilizando una cuenta alternativa que tengo. Así para que se interprete como bot, que es el avatar que estás viendo con el nombre azul ahora mismo. Pero baneo o no las cunti cuentas que entren acá. Diría que multicuentas. No. Así que diría que esas multicuentas. No, señorito, se tiene que ir. Dice, eso depende que los moderadores revisemos la fecha de creación de la cuenta de Twitch y también a qué hora te siguió. Eso es verdad, porque si es una cuenta reciente, eso sería como un tipo de sospecha. Ok, ya, ¿qué árbol estamos hablando aquí? La flecha está apuntando ahí. ¿Pero qué árbol estamos hablando? Oh. Ten cuidado. Es imposible que esté ahí encima de algo. ¡Oh, ahí está! ¡Hala! Aquí tienes tu carta. Gracias. La próxima vez que coja sin permiso el peine de tormenta, guardaré mis cartas en un sitio seguro. Así no es como funcionan los teletransportadores, pero igual de nada, amigo.
Dice, se usa si sa so sa sa o so a o so a so 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 a o so a o so o su du so 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 a o so so su su s u s. Eso es un poco sassy. Y eso también es de la mungus. Que por cierto, hablando de eso, jefas y bombombeya, ustedes dos tenéis que ventilar y sé que será difícil para que seáis sas. ¡Oh, el cohete mapache de nuevo! ¡Hola! ¿Quién crees que es más fuerte? ¿Una ardilla o un mapache? La chica ardilla y yo hemos tenido un debate muy acalorado sobre el tema. La única manera de solucionarlo es demostrándoselo. Vamos a pegarnos con unos criminales. Ajá. Ok, ahí veo. ¡Amigo, quítate! Así se hace. Le voy a dar toda una lección de humildad a la chica ardilla. Espero que alguien lo haya grabado en vídeo. Grabado un vídeo. Po. Jokes on you. Las bromas en ti, amigo. Porque esto está quedando grabado. ¡Ja! Guardianes de la galaxia. ¿Verdad? Estaba intentando recordar cómo se llamaba. Sí, voy a ser sus. Toma ya. Mis sentidos de sapo presienten algo. Estoy casi seguro que si saltas en todos los nenúfares pasará algo increíble. ¿Estás seguro de eso? En orden, aparentemente. No en todos, es en un orden específico. ¡Oh, shit! Ah. Creo que es mejor no coger un personaje que tenga capacidad de vuelo. Mis sentidos de sapo. ¡Has cogido una paloma! Estoy casi seguro que si saltas en todos los nenúfares pasará algo increíble. ¡Impresionante! Casi se te da tan bien saltar como al gran sapo. Casi. De casi es verdad. Oh. De casi es verdad, porque no tenía eso en cuenta la primera vez. Roxxon planea usar este dispositivo para extraer vibranium de una isla de Wakanda. No voy a permitir que esos bellacos se apoderen de las riquezas naturales de mi país. Ayúdame a desactivarlo. ¿Verdad?
El imán, me he dado cuenta. ¡Wow! ¡No me empujes! En la pared. ¿Tenemos algo que pueda encajar ahí? ¿A dónde exactamente? ¿Te refieres a la pista de ahí abajo? Oh, ahí estaba. ¡Hala! Los habitantes de Wakanda te lo agradecen. Y mis puños también, porque no me apetecía golpear esa máquina. Oh, vale, vale entonces, amigo. ¡Adiós! Tomate, aparentemente, en mi cara. Ok, este ladrillo rojo. Ok, este ladrillo dorado. ¿Cómo? Oh, cómo no, los abrazos. ¡Feliz cumpleaños, Jigglypuff! Ok, no, en serio. ¿Cómo llegas a ese ladrillo dorado? ¿Me estoy exprimiendo el coco? Madre normal. No ayuda tanto. Hola, Tiago. Todavía estás a tiempo, Tiago. Estamos como... aproximadamente 31 minutos antes de llegar a la marca. ¿Es ese héroe que te gusta?
ti, ¿cuál idea, Tiago? Si es que existen tales spray de eso, claro. ¿Cómo llega a ese ladrillo dorado? ¿Qué es el que más me he quedado atascado hasta ahora? Pues eso veré, Tiago, a ver si... si alguien hizo spray de Pepsi Man para que yo lo haga. Si no, pues... ni suerte. Adentro del edificio. Yo mismo me estoy preguntando el cómo. Y es que por no decir. Es que por no decirle. Es que la otra cosa es que estoy viendo una ventilación ahí. Me estoy preguntando de cómo llegar ahí. Digo yo, Mr. Fantástico, sí, eso sería una cosa. Pero ¿dónde está la entrada o lo que sea? Yo he mirado alrededor por aquí y no he encontrado nada. A ver si miro más por... más por afuera. Ustedes cuidado ahí al conducir. Es eso. Lánzale un rayo. Oye, estoy andando. A ver un momento y que observe... Buen intento, Tiago, pero eso solamente Mr. Fantástico puede pasar ahí por dentro. Pero tiene que haber una entrada. Sigue mirando más por aquí. Horizon Labs, he visto el nombre. Voy a tener que mirar una guía, a ver. What? No, 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 no. Shut up, shut up, shut up. No he pedido eso. Dice, no te preocupes, y ya tapa anuncio de la gran verga. Exacto. A ver. A ver si esto me dice algo. Un momento, ¿alemán? ¡Tuh! Coincidencia de que tengo ahí el amigo alemán ahí del Most Like Mario. Un momento, este no puede. No puede. No, no puede ser este. No, no es ese mismo. No, no era ese.
Un momento. Área industrial. Vamos a ver si esta guía puede apuntarme a ver lo que me estoy perdiendo. Un momento. ¿Dónde era esto de nuevo? Debajo de aquí, donde alrededor o cerca donde está esa pesa. A ver qué me asegura que sé que es visible en el mapa. No, parece que no es tan visible en los mapas porque está esa cosa. Pero a ver dónde va esto. Ya, eso también sé que lo he hecho. Y sé que también es desbloqueado al... el Hulk rojo. Yep, eso también hice. Yep, y eso también lo hice. Creo que eso lo he desbloqueado también. No, ya, eso lo había hecho como hace rato. Ok, intermedio de anuncio, supongo. Al menos de nuevo. No sé, compramos tu coche.es. Al menos ese anuncio vendemos tu coche, ya. Vendemos o compramos tu coche. Espera. ¡Ey! Un momento. ¡Ahí ya está apuntando ahí el ladrillo ese! Vamos a ver, amigo, enséñame que me estaba perdiendo. Dice el Dani. ¿Sabes? Eso ya responde a lo que me siento ahora mismo. ¿Cómo me he perdido yo eso de ahí? Yo no tengo ni idea. Chaval, más duro es acá. No, en serio, ¿qué es ese ruido? Oh no, los mini-ox. Oh, ok, hay que destrozarlo por tiempo límite. Eso era un gimnasio oculto. ¡Ey, ey, ey! ¡Vuelvan aquí! ¡Vuelvan aquí! ¡Ah! Se acabó el tiempo y estaba cerca. ¡Ey, no escapéis!
conseguí. Ok, chicos, se acabó, ya está bien. Ya por fin he conseguido ese ladrillo ahí bien oculto. Y ahí estaba la salida. ¡Oh, mi madre, por fin! El problema... no he explorado la parte de abajo. ¡Santa madre! Ok, ya hemos pasado por eso. ¿Te imaginas un LEGO City Chaos Mod? Oh, oh, oh. ¡Ya me gustaría! Ya me gustaría a mí que pase. ¡Hey! ¡El Punisher! ¡Hola! Esta vez los camioneros se han pasado de la raya. Tocan las bocinas por las noches en los barrios residenciales. Merecen el castigo definitivo. ¡Machaca a todos los camiones! Ok, ya, es una solución. ¡What the fuck! ¡Al calmao, chico! ¡Madre mía, el camión, cómo ha pasado ese! ¿Cómo no me ha atropellado ese camión? ¡Woo! ¡Madre mía! ¡Los camiones estos! En exceso. Creo que no tenemos nada más que hacer. Precaución al volante. ¡Ya! ¡Precaución al volante! ¡Estos camiones se pusieron en modo speedrun! ¿Iron Man? Oh, sí. Sí, Iron Man. Mira, Timmy. Creo que esta ciudad tiene más problemas con conductores que con delincuentes, aparentemente. Cursi dices, ¿ah? No, eso es solo moneda. Tengo que apuntar a la bailarina con el foco, pero estoy tan emocionada que me tiembla el pulso y no logro seguirla. ¿Me harías el favor de ayudarme? Tienes que iluminarla durante toda la actuación. Modo B... Rick... Rent. Bueno, supongo. Toma este trofeo tan curioso. ¿Lo ha tirado al escenario alguien del público? Ya, aparentemente era un ladrillo dorado. Que lo necesito, aparentemente. Espera. ¿Es un pájaro?
Si es electricidad, no me hace falta. No, parece que no me hace falta ahí coger a Thor. Solamente puedo utilizar el Doctor Muerte. Ok. Café. Esto es Java. Ahí te banea mucho de los que pude falta por banear más. O dejaré que lo banee tu bot o los banearé yo. Ahí veo. Ahora voy a salir. Vale, bombella. Tristemente parece que no vamos a tener tiempo suficiente para irnos a un nivel nuevo de Deadpool. Pero por lo menos esto fue algo de búsqueda. Y por lo menos ahora tenemos un 57,1%. ¿Qué es ese de ahí? ¿Puedes ayudarme a cruzar la calle, cielo? Estos coches van tan rápido que me van a espachurrar antes de llegar al otro lado. Si puedes desviar el tráfico, paso corriendo, ¿vale? ¿Desviar el tráfico, dices? Ten cuidado. Supongo que no está mal. ¡Ay! Ok. Te baneé un montón. Vale, gracias. ¿Puedes ayudarme a cruzar la calle? Sí, sí, tranquila. Que esto lo hice ahí por un accidente. Please, cuidado. Please, cuidado. No dejes que uno te atropelle. ¿Eres un ángel? Oh, no te preocupes por los coches. Creo que es muy fácil volverlos a montar. Ten, esto es por las molestias. No te lo gastes todo a la vez. Entonces, ¿por qué solicitaste mi ayuda? Yo no he tenido que bloquear nada. Acabo de ver una persona igual. Ay, madre. Hemos tenido que evacuar la planta a toda prisa cuando las cosas se han puesto feas. Pero algunos trabajadores no han podido atravesar los residuos tóxicos. Dime, ¿crees que podrías ir a sacarlos de ahí? ¿Cómo exactamente? ¿Cómo limpia residuos tóxicos? ¿Qué personaje uso para estos casos? Sí. Tormenta. Tiene poder de aire, creo. Eso no sirve. Iceman, hombre de hielo. Madre que no funciona. Oh, no, tú tienes... Yo pensé que era... ¿Qué podría hacer entonces? ¡Es el fin del mundo! Oh, no diga eso, ya salvé ahí el mundo de antes. Dice... Ah,
Oh, no, un momento. Yo creo que eso era salvar a alguien. Ok. Me he quedado un poco confuso. Fue una información no muy... Hemos tenido que evacuar la planta a toda prisa cuando las cosas se han puesto feas, pero algunos trabajadores no han podido atravesar los residuos tóxicos. Dime, ¿crees que podrías ir a sacarlos de ahí? ¡Oh, entendí mal! Eso era culpa mía, entendí mal. ¡Ups! Oh, perdón. He creado un meme original. Ah, oh, vale. Al parecer quedan todavía más gente. Esto es todavía más desorden. Ya, yo creo que ese láser no estaba apuntando lo correcto. Bueno, seguridad desactivada. Y tú te vienes conmigo. Queda uno más, ¿verdad? ¿Dónde exactamente?
A ver, solo para asegurarme, a ver qué hable con esta, sí, para rehabilitarlo. Hemos tenido que evacuar la planta a toda prisa. A toda prisa. Dice a toda prisas. Exacto, como yo mismo he aumentado de velocidad el juego, así para saltarme ese diálogo. Es que era insaltable. ¿Qué me estoy perdiendo? Yo soy audaz. ¡Es el fin del mundo! Amigo, ¿sabes qué? Puedes decirlo de esa forma, porque... ¿Cómo me perdió ese de ahí atrás? Ah, lo que sea, lo que sea. Te he salvado, te vienes conmigo. Acabemos con esto. Genial, parece que han salido todos. Y no han perdido ninguna extremidad. Esperaba que a alguien le saliesen tentáculos, pero bueno, gracias. Amiga, si hay alguien que le tiene que salir tentáculos, es al Dr. Ock. 5 minutos para los memes. Eso significa de que al menos si soy rápido... He visto un ladrillo dorado arriba. De que si soy rápido, puedo conseguir un ladrillo dorado más y ya terminamos. Oh, este tiene que ser fácil. Gracias. Y qué conveniente. 169. Vea. ¿Algún otro ladrillo dorado que no sea cripto? ¿Qué tal tú? ¿Qué tal tú desde ahí? ¿Puedo agarrarlo antes de la hora? He dicho uno más, pero ese lo, por eso lo consigo así de rápido. Ya, yo no sé cómo me puedo perder eso de ahí. Ok, esto requiere un poco de uso de telekinesis. Phoenix también parece que puede hacer. Mira mi clip si quieres. Bueno, eso claro, yo tengo ahí primero prioridades de qué poner primero. Eso primero los memes y luego paso los clips. Pero eso claro, para que tenga una confusión menos en mi server, ahí tengo ahí un canal de clip, así que... Así que si en un momento quieres unirte también a mi server de Discord, ahí también puedes mandar tus clips enviados. Y así para que sea la cosa menos confusa. Eso sí, empieza por donde marcaste fin de los memes. Sí, verdad, para no tener confusión, claro. Y este es el último ladrillo dorado, que tristemente no ha terminado con la marca 69, así que esto no es nice. Yo no sé por qué andaba con la espalda inclinada hacia adelante. Parece que no me he dado cuenta de mi postura ahí. Porque es que me he quedado como así doblado hacia adelante, que verás que he tenido que estirar un poco. Pero bueno. Cosa terminada. Así que veamos.
Oh, madre mía. Y... ¿Ah? ¡Oh! ¡Mira tú por dónde! Dice, está bien, Lomio, ya sabes la historia, por mí condromalasia rotuliana. Sí, es lo mismo, y ahí el jefa me está mostrando ahí lo de antes, y... ¡Ja! Se nota de que a Prime le ha dado ahí lo de estar haciendo directos ahí, y ahora... Pero eso ya veremos qué de qué va a ser la raid, porque... A ver, sé que con Prime es como el amigo más cercano que tengo, pero aún así, da la oportunidad a los demás. De seguro que esto ha avisado... Empezando por esta parte. Ya, cómo no, ahí está, aviso directo amigables. Y cómo no, ahí está con el Harry Potter Quidditch Champions. Ahí puedo verlo. Ahí queda otra oportunidad como el chino. Bueno, ahora que lo pienso, también de las redes que he estado haciendo, mayormente fue al chino y eso. Y no he dejado sugerir como a otra persona. A ver si... ¿Tiene alguna idea ahí de otro nombre para hacer raid? Eso ya pensaré a quiénes haremos raid. Pero por ahora, primero de todo, empezando por los memes. Vamos a ver, empezando con el clásico Rax DXD Flipnote. Y esa calidad y crusty ahí de los Flipnotes. I double dog dare you to try this squirty hot hot sauce, squirtery. Oh, let me see that. It's probably not even that hot. I think this hot sauce is really, really hot! Yeah, la salsa picante es wow. La salsa picante es muy picante. Oh no! Oh no, un momento. Esto va a ser basado de ese meme ahí de... De ese comercial pakistán ahí de los Sonic y eso. No, era diferente. Ok, ya, estuve como fuera. ¡Oh, no! ¡Esa cámara lo conozco! ¡Hey, chicos! ¡Miren a mi gata haciendo breakdancing! Oh, espera, esa gata es Niami. Vibri siendo vibri, haciendo breakdancing. Espera, ¿qué? ¿Vibri? ¿May Borowski? Un momento. El carredo este me suena de algo. Un momento, espera. ¡Sé quién es este! También he estado viendo sus otros vídeos de cocinando con Vibri. Por eso también me sonaba.
Dice, yo y los cabros, este video de Vidri bailando. ¡Exacto! Mabel Roski, The Night in the Woods, es otro de mis personajes favoritos. No me esperaba verla aquí con Vibri. Regresé, ¿de qué me perdí? Básicamente te perdiste de... Vibri haciendo breakdancing. Estuvo épico, sí. Oh no. Hoy vamos a hablar de... Amokus. Oh, madre. Amokus. Groove, la nueva actualización de Roblox. ¡Oh, madre mía! A ver, muéstrame lo que hiciste. Pero no sin antes... Celebra 150 tiendas con fantásticas ofertas. Ahorra hasta un 60%... Y encima es insaltable. ...en artículos decorativos para el hogar. O hasta un 50% en una selección de mesas y sillas de comedor. Bajo con mi tema preferido. We have decided to make you a Roblox admin. You won't regret your decision. Gru, what's wrong? I'm getting a new job. That's why I'm gonna be moving out. All you do is play Among Us. But what if you get the imposter this time? Meet me at my new lab. Doctor, there's someone here to see you. There's a new Roblox update. You're gonna like this. This is a new Roblox avatar we've been working on. ¡Muere de cringe! ¡Oh, no! ¡Lo que sea, pero esos avatares de Roblox! ¡No! ¡No! Supongo que esto va a aparecer como la parte 2. ¡Qué avatar tan horrible! ¡Sí! ¿Por qué introducimos en una app de ahí de hacer avatares humanoides en Roblox? ¡Eso se ve feo! Digo yo... Eso pierde el carisma de Roblox y los personajes, ya sabéis cómo son, chicos. Eso pierde su carisma. Esto parece que va a ser una secuela de eso. Zisk celebra 150 tiendas con fantásticas ofertas. Ahorra hasta un 60% en una selección de muebles de interior. O ahorra hasta un 60% en una selección de colchones y toppers. Zisk, Scandinavian Sleeping and Living. Ya, eso mismo. This new Roblox update is so sussy. I have an idea. You should break into Roblox Corp. Wait, that's genius. Wait, that was a joke. Oh no. They won't be able to update the game no more. This is epic. ¡Un momento! ¿Qué fue ese final? They won't be able to update the game no more. This is epic. ¿Qué ha sido ese final? Yes.
Es como Digimon Hackers Memory sin Chitose. Ya, yep, eso mismo. Quitáis la el generador de actualización de Roblox. Descárgate Globo, pide comida, la compra del súper, algo de la farmacia o lo que quieras. Yo, yo, yo. I invite you to Fardcourt HQ for a meeting. What do you need? Watch this. Eject him. There. Make pancakes. You already know. What the hell, nah? Fard out. Okay. ¿Lo entiendo? No lo entiendo. El meme de Luigi gritando. ¿De qué grito de Luigi estamos hablando exactamente? Oh no, esa parte. Ok, presiento que estuvieron viendo la película de Mario en la Wii y la Wii se ha crasheado. Ok, lo entiendo ahora. ¡Ah! ¡Sí podemos! ¡No podemos actualmente! Yo tristemente no he visto Bob el Constructor o como se llame ahí en mi doblaje castellano. Bob el Constructor en español latino. Discovery Key. Bob construye si podemos. La casa que venden a 10 euros. Lo siento, ¿podemos ver eso de nuevo? ¡Sí podemos! Dice XD de este se lleva mi sello de Rolf. Mi papá, después de que gaste la fortuna de su vida en Funko Pops de todos los Pokémones. ¡No! ¡No los Funko Pops! ¡Sal de ahí, maldito bastardo! ¡Estás muerto! ¡Uy, mi madre! Oh, ¡hola, Jerry Turner! Ya fue bastante tiempo desde que te vi. Por eso, chicos, no inviertan su dinero en Funko Pops. No, señor, para nada. Para nada. Ya, rompe la ventana mientras estás ahí. ¡Ay, mi madre! Abogado, logramos ganar el caso. Ahora ya puedes pagarme. Tarjeta rechazada. El abogado. Te vas a pudrir en la cárcel el resto de tu vida. Más o menos así lo explica. Sony cuenta sus planes.
Y el resto del plan es simple. Primero saco a Crash Bandicoot. Después saco su trilogía. Luego le saco un remake. ¿Y cuándo lo compre en Xbox? ¿A qué? Un momento, me he quedado perdido, ¿qué? ¿Saco un remake? ¿Y cuándo lo compre en Xbox? Crash Bandicoot exclusivo de Xbox. Ok. Ese es el Crash Insane Trilogy. El Crash Team Racing Nitro Fuel, creo. El Crash 4 Is About Time. Y ¿cómo era este el cuarto de nuevo, chicos? No me lo esperaba, es por Sony. Si es que lo compra Xbox, yo no me acuerdo cómo se llamaba ese otro ID de Crash que era para móviles y eso. No sé cómo se llamaba y eso. Dice: es hora del UAC. Bueno, vamos a ver. Es solo un doblaje. Esto sé que lo había visto en el directo del Jefas, pero aún así, para que el resto lo pueda ver aquí. Papá, ¿por qué me va a ir como el en Tinder? Está lleno de perfiles falsos a ¿match con una coreana? Sí, claro. La única que te van a dar la pasada tiene como 45 en adelante. Ya antojaste. Dani se vuelve a caer de la bici. ¡Es la Niami! ¡Yo, madre mía! ¡Yo no sabía! ¡Por favor! ¡Yo no sabía que eso no hacía así, que me estaba atragantando! ¡Es la Niami! ¡Qué raro! Esa palabra es solo para interpretarlo como chiste. Sí, esa palabra es solo para interpretarlo como chiste. Digo yo, ¿podemos escuchar eso una tercera vez? ¡Qué raro que me escuche a sí mismo de cómo me atraganté! ¡Es la Niami! Especialmente en esa última parte, maldita sea. Dice, es la ñam en garganta intensifies. Oh, sí, eso mismo. Parece que Prime me ha estado mandando también unas cuantas de cosas. Y, oh, espera, vamos, usted está el... ¡Bipo Pizza! ¡Esto significa una cosa! ¡Pizza! In the morning, pizza in the evening, pizza at supper time. When pizza's on a bagel, you can eat pizza. La calidad lo tenía reducido porque es que quiero ahorrar mis recursos ahí de internet. ¡Esto significa una cosa! ¡Pizza! Dice pizza 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 pizza. Madre mía, parecía un beatbox la cosa. Oh, beatboxing con pizza.
hasta yo mismo me río de eso. Madre mía. Y ese de seguro que es. Oh, mi madre, ahí de. ¡Bro! ¡No te quedes callado! ¡Es la Niami! No solo me he atragantado, pero parece que he cogido hipo. Que de hecho sí ha sonado que he cogido hipo. Eso me he dicho. Dice, ok, podemos repetirlo. Pizza, 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 pizza. Tristemente eso no lo tengo implementado en pantalla completa. O si lo tengo implementado. No, no lo tengo implementado. ¡Pizza! Oh, mi madre. En mi ma... ¿Video extra? Hablando como el gato con botas. ¿Qué podría hacer esto? Y luego así me paso ahí lo que envió Prime y a ver qué... Un momento. Joan tiene... Joan tiene ahí... Incredibox. A ver. Un día hablando como el gato con botas. Un mes hablando como el gato con botas. Señorita, este es el gato con botas. ¡Eso es mentira! Este tío es un impostor porque yo soy el gato con botas. Ahora en cines en todo el mundo. Bien hecho, ¿eh? Esta vez lo hace de puta madre. Gracias. Venga, adiós. Bueno, vale, Tiago, pero como sigamos mandando vídeo extra, verás que no vamos a tener tiempo para lo otro. Así que lo que hayas mandado, Tiago, ya será como último. Ahí tiene el Antonio Banderas, sí. Y luego está ahí Kirby Jigglypuff. Lindo. Yo había dicho... ¡Kirby y Jigglypuff deberían estar juntos! ¡Oh, fuck! Esta clase de... No, que no se pueda ver ahí. De... ¿Y ese chip? Kirby y Jigglypuff. Las dos bolitas rosadas. I am inevitable. Steve? I'm Steve. Oh no. Oh no. Oh no. A ver, entiendo que ese era Jack Black, pero oh no. Ahora me tenía que hacer acordar de ese tráiler de la película Minecraft. Oh, ¿pero qué hicieron ahí? Eso ya había reaccionado en mi canal. Y yo lo había visto contigo en Jefas. Oh... Igual está chistoso el Jack Black. Sí, está chistoso. ¿Qué clase de resource pack es este? ¡Desactívenlo! ¡Y vuelva a la versión pixelada! Esto hace que el Minecraft Story Mode del Telltale parezca una obra de arte. Y yo ni siquiera estoy interesado en ese juego. Ay, mi madre. Tenía que haberme hecho acordar de eso. A ver, nos estábamos olvidando de algo. Los clips de Bon Bon Bella, pero... Al menos los que sí tienen...
We're gonna ration more with Steve. Bueno, yo no tengo nada que decir del todo. Tristemente no he podido figurar cómo hacer el efecto ahí con transición, así que... yo no tengo nada que decir. Entonces aquí te dejo un Jigglypuff desde arriba. No quise ponerlo ahí por enfrente de los stream avatares. Y así para que por lo menos no tape, digo yo, es que la prioridad que tengo con el stream avatar es adelante de cualquier toda otra cosa. Bueno, a excepción ahí de que lancen ahí las cosas y eso. ¿Qué otro? ¡Ah, duplicas! ¡Aquí hay duplicas! ¡Aquí hay duplicas! Mucho. Un momento. ¡O no lo es! Dice, ¿puedes decir en este momento es la ñami para poder realizar ese clip? Este momento... ¡es la ñami! Ok, ya. Esa parte era una dúplica. ¡Oh! Y luego ese comentario que había lanzado yo. ¿Eres un ángel? Oh, no te preocupes por los coches. Creo que es muy fácil volverlos a montar. Ten, esto es por las molestias. No te lo gastes todo a la vez. Entonces, ¿por qué solicitaste mi ayuda? Yo no he tenido que bloquear nada. Acabo de ver una persona igual. Eso mismo. Amigo, ¿sabes qué? Puedes decirlo de esa forma, porque... ¿cómo me perdió ese de ahí atrás? ¡Ah! Lo que sea. Lo que sea. Te he salvado. Te vienes conmigo. Acabemos con esto. ¿Sabes qué? Pensando lo mejor, el fin del mundo sería... ese trailer del Minecraft. Un momento. ¿Qué dijo más ahí? Había dicho que si seguimos con esto de los vídeos, verás que vamos a llegar como cerca ahí de la marca y de media hora después de las 3 horas. Así que este ya es el último definitivo. 5 formas para engañar a la muerte. Hola, soy la muerte. Y te vengo a buscar. No, está equivocado. Ya, perdón, me voy. Se vio por un momento la cara del Neko Ark. Al menos ese era corto. Vamos a ver qué envió a iPrime. Otra imagen del lindo Tamama. Ese es mi personaje favorito de Sargento Geroro. ¿Puedes nombrar todas las 15 referencias de juego de PlayStation en estas animaciones personalizadas de Astrobot? Creo que esto también sería un juego para los demás, porque a ver si pueden ahí apuntar las referencias. Yeah.
podido ver unas pocas. Un momento, ¿eso un...? Ok, parece que no me esperaba un tipo de cómic de la NASCAR. Eso era inesperado. Oh, eso es... Eso veo que es referencia a Digimon. Astro Bot. ¡Oh, de Digimon! Parece un chibi ahí del Digimon. ¡Oh! Y otro Tamama también. ya voy por mi marca y más de media hora y de las 3 horas. Así que será mejor que pongamos el Incredibox y ahí terminemos con la cosa rápido. Dani, ve apurándote, Prime, para puso muchos memes. Más bien imágenes. Dedicado a Dani Jefas. ¡Ese final! ¡Oh, nice! Ok, será mejor que vaya acabando con las cosas porque es que estamos por un poco encima de la media hora. Bueno, chicos, parece que eso ha sido otra cosa. Y dice, con el Lego... muy dice. Nice. ¡Nice! TTS, maldita sea. Bueno, parece que eso ha sido otra ronda ahí de... del Lego Marvel Super Heroes. Sé que no hemos podido hacer otro nivel de Deadpool, pero eso claro, me he estado como exprimiendo el coco ahí de dónde buscáis eso, pero yo creo que mayormente está buscando ahí como fichas de personajes y vehículos y eso, pero quién sabe. Quizá para el siguiente directo del LEGO Marvel Super Heroes, quizá podríamos hacer un nivel nuevo ahí de Deadpool. Pero por ahora, creo que este es el momento de ver... ¿Quién puedo hacer la raid? Digo yo, sé que tengo ahí al chino, pero... no siempre va a ser como mayormente y eso.
esta noche con pingüinos. Eso es verdad. Pingüinos. Eso es verdad. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡No te repitas! ¡Que me tengo que preparar aquí! A ver, ¿quién podría hacer rey? ¡Pizza! ¡Hey! Jefas, Gael, sé que estáis a una hora diferente por donde estamos nosotros, pero... ¿Alguno de ustedes tenía una... Abocados from Mexico. ¿Alguno de ustedes tenía una recomendación de a quién podría raidear? Porque si tenéis un nombre, eso podría hacerlo... los que me vayáis a apuntar y eso. Si tenéis algunos, claro. Momento. Vale, entonces... Bueno, ¿el chino? Bueno, si tú lo dices, vale, entonces. Que no sea el chino. Entonces, ¿con qué nos quedamos? La condición que vos pusiste. Bueno, lo mismo dijo el jefe ahí antes. Y tristemente no tengo aquí a quien otro ahí raidear ahí en mi lista. No nos queda de otra. Pues bueno, ¿qué se le va a hacer entonces el chino? Pues... ¿Sabes qué? Pues mejor el chino entonces. Pero antes de esto, no voy a dejar el comando de Shaurat a lo mínimo que se use, así que... Jefas, ¿qué tal si haces ahí los honores y haces el Shaurat al chino? Sí, estos nines, ¿qué onda? Son iguales, boludo. ¡Ey! ¡Ha estado jugando los hizo hojitas! ¡Run! ¡No! ¡Se llevaron puesto al otro también! El chino ha estado jugando los Simpsons Hit and Run. ¿What? Eso era inesperado. No sabía que el chino jugaba los Simpsons Hit and Run de antes. Bueno, será mejor que acabe con esto que se nos acaba ahí el tiempo. Rol del editor si report el comando raid. No sé si lo he puesto así, pero... De todas formas, yo por mi parte, yo soy el quien me ocupo ahí de las raids. Así que ustedes no molestéis, chicos. Porque yo mismo me ocupo de las raids, pero... Bueno, será mejor que acabemos con esto y... ¿Dónde está ahí la parte de final del directo? Oh, aquí está. Pero bueno, chicos, no nos veremos mañana todavía. Nos veremos más tarde en el directo del Jefas. Porque ahí es donde voy a tener mi siguiente collab con el Jefas. Y ahí es donde jugaremos el Penguin Adventure Online. Así que con eso dicho, chicos, nos vemos más tarde. Y ya... Sí, el pingüinazo y sus aventuras. Y ya os veré más tarde, chicos. Así que... ¡Los Penguins es mi chiste! ¡Ah! Será mejor que termine con esto. ¡Adiós a todos!